Vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión muy importante que tiene que ver con Crimen y castigo de Dostoyevsky. Y vamos a hacer referencia aquí al capítulo cuarto de la tercera parte de la novela. Nos situamos en un contexto en el que describimos una serie de apartados característicos de la parte más importante de la novela. En esta parte, tercera parte, se produce el primer encuentro que tiene el criminal, el psicópata Raskolnikov, con el juez instructor de la causa, con Porfirio, Porfiri Petrovich. Pero antes de que tenga lugar ese encuentro, se subraya por parte de Dostoyevsky, se subraya por parte del autor, en funciones de narrador de la novela, en primer lugar, las características psicopatológicas del personaje, las características de lo que en un lenguaje completamente natural podríamos denominar las características del loco, los rasgos distintivos, específicos del psicópata. Esos son los dos primeros capítulos de esta tercera parte. A continuación nos encontramos con un capítulo donde se subrayan los antecedentes de la filosofía nietzscheana y de la filosofía freudiana. Mucho antes que Nietzsche, mucho antes que Freud, Dostoyevsky describe componentes esenciales en su novela Crimen y castigo de la filosofía de Nietzsche y de la filosofía de Freud. Así los deja clarísimos en los coloquios que mantiene el protagonista, el psicópata y criminal ya de hecho, aunque todavía no de derecho, Raskolnikov, junto con su amigo Razumihin, con su médico Zosimov, con su madre Pulgeria y con su hermana Dunia. En el capítulo que aquí nos vamos a encontrar y al que vamos a referirnos de manera muy breve y muy sintética, porque es un capítulo muy preciso y muy corto, es el que tiene que ver con la figura de la prostituta, que en absoluto actúa en ningún momento de la novela como prostituta. Es decir, esta figura, este personaje, esta mujer que se llama Sonia, de prostituta solo tiene el nombre, nada más, el apodo, pero no lo es en absoluto dentro de la novela. Con esto no quiero decir que sea ni mejor ni peor persona, simplemente que se la denomina como prostituta simplemente por dotarla de una morbosidad especial para ponerla en relación con el psicópata y criminal que es Raskolnikov. Ahora hablaremos de esto inmediatamente. Todos estos episodios, estas tres secuencias, es decir, los rasgos del psicópata, los rasgos precursores y precedentes de la filosofía nietzscheana y de la filosofía freudiana, el encuentro, la figura interlocutiva exclusivamente de la prostituta e inmediatamente después el diálogo, que es el momento culminante, el momento álgido, aunque en química lo álgido sea lo que menos temperatura tiene, pero bueno. En términos coloquiales, el momento álgido de estos episodios es el encuentro con el juez instructor de la causa, que es un diálogo de hipercínicos, en definitiva, el juez con el criminal. Y finalmente, la última de las secuencias que cerraría este episodio es la que tiene que ver con la acusación a título privado, casi inconsciente, que ejecuta un transeúnte, un hombre común y corriente, que sabe que Raskolnikov es el asesino porque simplemente lo ha visto salir del lugar del crimen en el momento del crimen. No hay más pruebas que esta. Es decir, la novela de hecho nos pone de manifiesto cómo la pesquisa, la indagación de un criminal, sobre todo en el siglo XIX, se basaba exclusivamente en la combinación de sospechas cuyo único fundamento era la psicología. Era la experiencia psicológica, es decir, que la criminalística basó la mayor parte de la interpretación de las pruebas positivas en una combinación exclusivamente psicológica de esta positividad probatoria, en definitiva. Lo cierto es que, sea como fuere, la novela transcurre casi sin solución de continuidad, casi sin establecer pausas entre los diferentes hechos y acontecimientos, entre las diferentes acciones que van configurando la fábula y la metabolé de la fábula, es decir, los diferentes cambios que se experimentan a lo largo de la fábula, digo que se sucede sin solución de continuidad, es decir, que no hay apenas silencios en la novela, no hay apenas pausas
en la novela. Cuando sale un personaje, inmediatamente entra otro personaje. Y en estos momentos de tertulia familiar en la que conviven interlocutivamente la hermana y la madre de Raskolnikov, en tenso, inquietante diálogo con su hijo y con su hermano, y con el amigo de este, Razumihin, y con el médico de este, un médico de literatura, un médico de costumbres, Zosimov, irrumpe una figura, que es la de Sonia, la prostituta, que, como veremos, es una criatura de apenas 18 años, y que es una prostituta completamente irreal, es decir, es una prostituta virginal, es una prostituta de obra literaria del siglo XIX, es una prostituta en la que se encarnan los rasgos característicos de la mujer posromántica, de la mujer tímida, de la mujer vergonzosa, de la mujer débil, de la mujer ingenua, cándida, fácilmente dominable por los hombres, no tanto por el dinero cuanto por su docilidad hacia la seducción de cualquiera que se manifieste. Quiero decir, es una irrealidad completa. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la prostitución de ninguna época. En realidad es una prostituta que hace pensar en tantas otras figuras prostibularias femeninas de la literatura del siglo XIX escrita por hombres, que básicamente supone una recreación del imaginario masculino, porque es que esto no tiene nada que ver con la prostitución real. Esto es una prostitución poética, literaria, que, insisto, no tiene nada que ver con la realidad prostibularia. Ni siquiera la novela naturalista suele acertar con esta realidad. Eran más auténticas las prostitutas del siglo de oro español que las de cualquier otra tendencia literaria posterior. Al decir que eran más auténticas no quiero decir que los productos literarios fueran de mejor calidad. Eso no tiene nada que ver. Es decir, una novela no es más valiosa porque los elementos que la constituyan sean más fieles o menos fieles a la realidad, sean más fieles o más infieles a la realidad. Es decir, la calidad literaria viene dada por otras características. Lo que sí quiero decir es que si hablamos de novela realista y la novela de la segunda mitad del siglo XIX, universalmente hablando, se caracteriza por jactarse de ser una novela realista, no coincide esa declaración de realismo con la presencia de determinados personajes que encarnan prototipos sociales, prototipos profesionales como el de la prostitución y que en absoluto se corresponden con la realidad de esos prototipos literariamente encarnados. Encarnados en el sentido de que están dotados de carne literaria, no que sean rojos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, vamos a ver, una novela como la de la pícara Justina o la Lozana andaluza, que en absoluto se jactaban de poseer el realismo literario que luego va a adquirir la literatura en la segunda mitad del siglo XIX, ofrecían en su literatura prototipos humanos mucho más realistas que los que ofrece la literatura realista por excelencia. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de Dunia, de esta prostituta? Pues ocurre nada más y nada menos que estamos ante un término ideal, que es una prostituta virginal, cándida, inocente, que es hasta cierto punto inconsciente del trabajo que realiza, relacionada como término ideal con otros términos que son reales y que además mantienen con ella una relación real. Claro, cuando aparece en la literatura un término ideal en relación real con otros términos, estamos hablando no de literatura realista, no de literatura crítica o indicativa, sino de literatura sofisticada o reconstructivista, tal como se ha expuesto en la genealogía de la literatura que se desarrolla en la crítica de la razón literaria. Entonces, mucho cuidado con celebrar el realismo de la novela realista, valga la redundancia, cuando resulta que en el corazón de la novela realista nos encontramos con figuras completamente ideales, figuras completamente idealizadas, que además iluminan de una manera sofisticada y reconstructivista lo que debería ser una literatura crítica o indicativa. Por lo tanto, ni la literatura más realista del siglo XIX, en la que estamos insistiendo nada menos que en el realismo de la experiencia psicológica de los prototipos humanos encarnados en figuras literarias como el loco de Raskolnikov, como la prostituta de Sonia, como el juez instructor Porfirio Petrovich, etcétera, etcétera, bueno, pues resulta que es una novela que genera figuras literarias que son completamente ideales, o sea, en el corazón del realismo. Claro, esto es una cuestión
que hay que tener en cuenta cuando se habla de la novela realista. Es decir, que tiene unos brotes idealistas muy seductores por su morbosidad, por la morbosidad de incluir dentro del seno familiar, delante de la hermana, delante de la madre, nada menos que una putilla de barrio de San Petersburgo, inocente, que no sabe muy bien lo que hace, a merced de los hombres, y que el dinero que gana lo invierte en alimentar a sus hermanitos pequeños, huérfanos de madre y ya también de padre, cuyo cuerpo presente todavía no ha sido sepultado, en definitiva. Entonces, claro, es una situación de melodrama folletinesco, insisto, totalmente idealizado en muchos aspectos, no en todos, dentro de lo que es la novela realista. Pero vamos a conocer directamente a esta mujer, no en el ejercicio de su actividad profesional, sino en su relación social y doméstica. En aquel instante se abrió despacito la puerta del mechinal en el que vive Raskolnikov y que ahora está acompañado de su amigo el médico, de su amigo Razumihin, de su madre y de su hermana. En aquel instante se abrió despacito la puerta y en la estancia, mirando tímidamente a su alrededor, penetró una jovencita. Así es como se introduce esta inocente prostituta, esta virginal prostituta. Mirando tímidamente a su alrededor, penetró una jovencita. Todos se volvieron a mirarla con asombro y curiosidad. Raskolnikov no la reconoció al principio. Era Sonia Semyonovna Marmeladova, la hija de Marmeladov, el que muere atropellado, muere como consecuencia del atropello de un carruaje de caballos. La noche anterior la había él visto por vez primera, pero en un momento, en un ambiente y con un traje tal que en su memoria se le había quedado la imagen de una criatura totalmente distinta. El día anterior la había visto en el momento en el que agoniza el padre de esta criatura, de esta chica, y ella todavía iba vestida de prostitutilla de barrio, de calle. Ahora viene vestida, digamos, como una mujer normal, dentro de lo que sería la normalidad de los códigos de su época. Porque claro, el criterio de normalidad varía en cada tiempo y en cada circunstancia. Entonces, lo que en su momento sería la indumentaria de una prostituta sería una anomalía social para los códigos de la época, y la indumentaria que ahora lleva sería la de una mujer normal, sería la que corresponde al decoro de una mujer normal. Insisto, siempre dentro de los códigos de la época. Nótese que la novela es enormemente teatral, tiene una estructura dramática en su disposición narrativa muy fuerte, muy intensa, de tal manera que el hábito hace al monje. Es decir, todos los signos teatrales están aquí funcionando con una gran intensidad. Esta de ahora, es decir, la indumentaria que tiene esta de ahora, dice el texto literalmente, esta de ahora era una jovencita modesta y hasta pobremente vestida, muy joven aún, casi una niña, modesta y modosa, con una carita ingenua, pero como algo azorada. Claro, esto, el significante de esta mujer tiene muy poco que ver con el significado de una prostituta, de tal manera que esta morbosidad entre el cuerpo de una criatura virginal, inocente, cándida, ingenua, casi una niñita, y el ejercicio de una actividad prostibularia dota de una tremenda morbosidad al discurso narrativo, que naturalmente para su época resultaba pues muy atractivo, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista morboso, es decir, que busca la satisfacción de los placeres en el ejercicio de algo presuntamente nocivo. Vestía una ropita muy sencilla, casera, por eso digo que no tenía nada que ver con la indumentaria del día anterior. A la cabeza un sombrerito viejo, pasado de moda, solo que llevaba en la mano, cual la noche antes, su sombrilla. Al ver, contra lo que esperaba, lleno el cuarto de gente, no fue que se aturulló, sino que perdió completamente el tino y se puso colorada como una niña pequeña y hasta hizo ademán de retirarse. Claro, Raskolnikov nunca, hasta hace 24 horas, ha conocido una criatura así que le prestara atención. Entonces, claro, se encuentra con que una mujer dócil, suavecita, ni muy guapa ni muy fea, pero tirando más bien a guapa que fea, le hace caso, pues claro, se pone como un flan, ¿no? Evidentemente. O sea, ¿cómo será el tío?
Y eso que el tipo pues tiene su aliciente, tiene su atractivo físico, es relativamente un guaperas, pero claro, vive en una anomalía emocional subterránea, sublunar, subdesarrollada, por decirlo abiertamente. Entonces, claro, las deficiencias emocionales, evidentemente, cuando no se desarrollan, dan lugar a todo tipo de patologías. Katerina Ivanovna, dice Sonia, la prostituta, Katerina Ivanovna, su madrastra, me encargó le rogase a usted que no faltara mañana al funeral de mi padre, por la mañana, después de la misa en San Mitrófano, y luego a su casa, a tomar un bocado. Le hará usted mucho honor. Me mandó que se lo rogase a usted con mucho encarecimiento. Es decir que aquí Sonia desempeña el papel de Mercurio, desempeña el papel del mensajero que comunica a Raskolnikov la invitación a formar parte del ágape funerario, que por cierto el propio Raskolnikov pagó nada menos que con la suma de 20 rublos, lo cual en su tiempo daba para un simposio casi, para un congreso internacional. En ese ágape al que asistiremos en su momento cuando proceda la interpretación de ese episodio, veremos que se produce una escena muy parecida a la de Viridiana de Buñuel, ¿no? Es decir, que mucho antes que Buñuel grabara esta secuencia en la película homónima, ya había festines de mendigos por todas partes. El primero de ellos, pues la última cena de Cristo, en definitiva, que eran pues los pobres que luego serían apóstoles y primero eran pobres pescadores, pues se reúnen para cenar por última vez juntos. Y lo mismo ocurrirá en esa secuencia melodramática donde se celebra un ágape, un banquete, tras el entierro de Marmeladov, un banquete que termina como el Rosario de la Aurora, porque todos los personajes mugrientos y miserables acaban protagonizando una secuencia muy violenta, debido a lo que se comentará en su momento, con las consecuencias teórico-literarias que se derivarán de ello en la explicación oportuna. Pero detengámonos ahora en el retrato físico y psicológico, en el retrato prosopográfico y etopéyico de Sonia, que el narrador, desde el punto de vista de Raskolnikov, narra en los siguientes términos. Las palabras son del narrador, la visión semántica es la de Raskolnikov. Durante el diálogo, Raskolnikov la observaba muy atentamente. Claro, la observaba atentamente porque solo seduce quien te toma en serio o quien finge tomarte en serio. El paso fundamental de la seducción es tomar en serio a la interlocutora o tomar en serio al interlocutor, evidentemente. Era una personita delgada, hablamos de Sonia, muy delgada y pálida. Es decir, es el prototipo de la mujer romántica, delgada, pálida, incluso débil físicamente o aparentando cierta debilidad física que no se tiene por qué corresponder con una debilidad en el carácter. Era una personita delgada, muy delgada y pálida, bastante irregular de facciones, con algo de agudo en todo el rostro, con una naricilla y un mentón picudos. No se la podía llamar en rigor guapa, pero en cambio tenía unos ojos azules tan claros, no dice ojos garzos, dice ojos azules muy claros, quizás un azul hielo, como el de la madre del magistral, pero no son los ojos de la regenta, ¿eh? Son ojos azules muy claros. Y cuando se animaban, la expresión de su semblante asumía tal bondad y candor que involuntariamente cautivaban. Quiere decirse con esto que es una prostituta angelical, tiene el rostro de un querubín hembra, por así decirlo, por aquello de que no se puede determinar el sexo de los ángeles, dado que los ángeles, bueno, como decían en las polémicas de su momento teológicamente, los ángeles no tienen ombligo porque no han sido paridos. Entonces, al no tener ombligo, se sabe quién es un ángel porque carece de ombligo, no ha tenido nunca cordón umbilical. Entonces, claro, tampoco se puede saber cuál es el sexo de los ángeles, ¿no? Bien, el caso es que el rostro, la corporeidad de esta criatura es totalmente angelical. Y de hecho, con sus ojos azules tan claros, cuando cobraban vitalidad esos ojos y se animaba su expresión, pues su semblante asumía la bondad y el candor, tales bondades y candores que involuntariamente cautivaban. Es decir, es un rostro totalmente idealizado. Podría ser la virgen de un Botticelli de estos, o podría ser una virgen renacentista, ¿no?
degradada a criatura prostibularia en la segunda mitad del siglo XIX. Había en su cara y en toda su persona un rasgo predominante, característico. No obstante, sus 18 años parecía todavía más joven, casi una niña, lo cual se traslucía de un modo hasta cómico en algunos de sus gestos. Bien, esta es esa figura morbosita con la que Dostoyevsky adereza como una cereza picante el estado de ánimo de Raskolnikov. Ya hemos dicho en anteriores ocasiones que Crimen y castigo es una novela de amor sin contenido amoroso. Es una novela de amor en la que se forman dos parejas. La pareja de Raskolnikov con Sonia, que no revela en ningún momento ningún contenido amoroso, ninguna experiencia amorosa, sino más bien una experiencia de solidaridad de ella hacia él, que bueno, una solidaridad que no es recíproca, la solidaridad debe ser recíproca, pero ella muestra una generosidad hacia él que él nunca le corresponde, él en definitiva es un maltratador psicológico de esta chiquilla, y ella sin embargo trata de dar sentido a su vida ayudando a Raskolnikov y volcándose a Raskolnikov. De hecho, cuando Raskolnikov es encarcelado en Siberia, ella lo acompaña y lo cuida desde el exterior de la prisión, de alguna manera, sin recibir nada a cambio, es decir, es una hermanita de la caridad. Algo, por otro lado, muy cristiano, porque el cristianismo siempre se ha rodeado de una tendencia a imputecer a las mujeres, es decir, desde María Magdalena, es decir, siempre ha puesto al lado del Mesías una figura femenina profundamente degradada que se realza, que se reintegra, que se recupera en la medida que sirve desinteresadamente y generosamente a Jesús. Y con Raskolnikov sucede, de alguna manera, algo hasta cierto punto comparable. Es decir, Sonia es la María Magdalena de Crimen y castigo. Dentro de ese mutatis mutandis, porque son muchas las cosas que habría que cambiar. Sea como fuere, esta es la segunda aparición de Sonia en la novela. La tercera será un encuentro exclusivo, cara a cara con el propio Raskolnikov, donde él se comporta con ella como un auténtico tirano, como un auténtico machista, como una persona que realmente atropella desde el punto de vista emocional e intelectual a esta mujer, abusando en términos, diríamos, auténticamente machistas, porque no es una conversación entre iguales, no es un diálogo entre iguales, es realmente un interrogatorio, no es un diálogo, y es un interrogatorio torturante y tortuoso para Sonia. Es decir, cuando una mujer tiene una posición socialmente débil, profesionalmente arrastrada, como era la prostitución que ejerce Sonia, la prostitución es un fenómeno muy complejo, la imagen que de la prostitución da la literatura en la mayor parte de los casos es una imagen completamente distorsionada, porque la literatura no es fiel a ninguna realidad y no está obligada la literatura a dar una imagen fiel de ninguna realidad. La literatura plantea en términos ficticios una determinada realidad, unos determinados hechos. Y eso no tiene ni por qué ser así, ni por qué no ser así. Es decir, la literatura no está obligada a satisfacer la visión de la realidad que tengan lectores o autores de determinadas épocas o de determinados tiempos o de determinadas características. Por otro lado, insisto en subrayar que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y prácticamente hasta las guerras mundiales, la imagen que de la prostitución se da en la literatura es una imagen completamente ideal. Y además la imagen de la prostituta en la literatura ha sido siempre una imagen que trata de romper el kitsch, es decir, que trata de romper el modelo ortodoxo, el modelo tópico de prostituta. ¿Por qué? Pues porque de otro modo la literatura perdería originalidad. Tengas en cuenta que para que algo sea literario tiene que superar la recursividad de los procedimientos formales conocidos y habituales y tiene que superar también la recurrencia de los temas conocidos y habituales, porque si la literatura construye personajes que son temáticamente conocidos y formalmente también conocidos, la literatura no dice nada.
De hecho, los mayores fracasos que puede tener alguien que escriba una obra literaria es contar algo que ya el lector conoce previamente. Bien porque lo cuenta la prensa, es decir, la prensa es un manantial que aborta numerosas tentativas literarias, es decir, un buen lector de prensa es un mal autor de obras literarias, lo cual no quiere decir que haya excepciones, pero por lo común la prensa proporciona informaciones tipo kitsch. De hecho, lo que dice la prensa es algo que ya sabe todo el mundo. Esto es uno de los grandes misterios. Es decir, ¿por qué la gente lee diariamente la prensa cuando la prensa nunca dice nada que uno no sepa ya previamente? Es decir, hoy día los periodistas no saben de la realidad más de lo que sabe cualquier lector. De hecho, la actualidad es una visión caricaturesca de la realidad. La actualidad es la realidad contada por ignorantes. Es un fenómeno que alguien tendrá que explicar, quizá algún psicólogo tendrá que explicar, es decir, ¿por qué la gente lee prensa cuando la prensa ofrece una información de la realidad totalmente caricaturizada y totalmente jibarizada? Y de hecho, la demostración más ridícula de la lectura de la prensa es asistir en directo a un partido de fútbol y después leer lo que los periodistas escriben acerca del partido de fútbol que uno mismo ha visto previamente. Es decir, como si uno no tuviera la misma capacidad que tiene un periodista para ver en directo la realidad. O sea, hay gente que necesita que le cuenten la realidad que él ha visto previamente. Es una cosa curiosa esta, ¿no? Es una cosa curiosa. Es decir, yo siempre preferí leer tebeos a leer periódicos. Y aunque es una costumbre que tenía más desarrollada en mi infancia, pues indudablemente el tebeo es algo que resulta mucho más atractivo que un periódico. Pero, en fin, bueno, cada cual vive de su trabajo, ¿no? Y Sonia vive del suyo. Quiero decir con esto que la imagen que se da de la prostitución en la literatura desde finales del siglo XIX prácticamente hasta las guerras mundiales es una imagen de la prostituta que rompe los kitsch conocidos, que rompe la imagen, el modelo ortodoxo de prostituta conocido. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos con, en la literatura, nos encontramos con prostitutas que en lugar de ser prostitutas reales, pues no sé, veteranas en el ejercicio de su trabajo, pues son inocentes, son vergonzosas, son tímidas, son sumamente dóciles. Es el caso de Rosina en la tetralogía de Ramón Pérez de Ayala, Tinieblas en las cumbres, AMG, La pata de la raposa, o Troteras y danzaderas, que incluso llega hasta Belarmino y Apolonio. Es decir, es el caso de Sonia. Sonia es el prototipo de la figura de la prostituta femenina en la literatura finisecular, en la literatura postromántica. Es un ejemplo prototípico, ¿no? Pero sobre todo son figuras femeninas, prostitutas, construidas por hombres. Por hombres que además tienen de la mujer una visión profundamente posromántica y que además están construyendo, estos hombres construyen en su literatura una imagen de la mujer que ellos desean tener controlada y dominada. Es decir, es una imagen completamente irreal de la mujer. Es decir, nadie se imagina a la pastora Marcela ejerciendo de prostituta, que es todo lo contrario a eso. Tampoco imaginamos a la pastora Marcela ejerciendo de abolicionista. Es decir, la pastora Marcela de Cervantes le importa un bledo lo que haga la gente. Le importa absolutamente un bledo lo que haga la gente, y es más, le importa un bledo lo que la gente opine. De hecho, ella es una mujer que habla, pero que no presta atención a ninguna respuesta, porque le da igual, absolutamente igual, lo que la gente haga o diga. Pero el caso de estas figuras femeninas, de estas prostitutas femeninas, son creaciones humanas por parte de hombres que indudablemente han sido muy deficientes emocionales desde el punto de vista sexual, porque probablemente han sido rechazados por mujeres inteligentes. Y claro, cuando un hombre ha sido rechazado por una mujer inteligente, se nota sobre todo en sus deficiencias emocionales, como es el caso de Nietzsche y como tal vez, muy probablemente, ha sido también el caso de Dostoyevsky. Desconozco si esta afirmación se puede atribuir a Freud también, pero en el caso de Nietzsche no cabe la menor duda. Es decir, Nietzsche fue rechazado sobre todo por mujeres inteligentes, y eso fue algo que a él, como acomplejado en ese punto que era, pues le dolió particularmente. Por eso he dicho muchas veces que si Nietzsche hubiera mantenido relaciones sexuales normales y hubiera tenido una buena relación sexual
con las mujeres, no habría escrito las imbecilidades que escribió y las necedades que protagonizó, no las habría protagonizado, eso es absolutamente indudable. Es decir, como si de la misma manera que si Espinosa, Benito de Espinosa, pues hubiera tenido una relación sexual normal con determinada gente, pues a lo mejor habría escrito obras, no digo necesariamente más valiosas, pero sí a lo mejor más útiles. Es que eso ya es una cuestión más compleja de diagnosticar. Pero el problema de mucha gente es que cree que la práctica de la filosofía puede reemplazar la vida real. Y eso no es así. Ni la literatura, ni la filosofía, ni la música pueden reemplazar la vida real porque son actividades que parciales de la vida real. Es decir, no se puede jibarizar la vida dedicándose simplemente a hacer una de estas cuestiones y marginando las demás, porque eso supone vivir en un tercer mundo semántico a la vez que uno cree que tiene una especie de superioridad respecto a otras actividades humanas. Eso es algo completamente, ridículo. El ser humano tiene citas absolutamente fundamentales con la realidad. Y entre esas citas fundamentales con la realidad, el sexo es mucho más importante que la filosofía. De hecho, no pueden ser buenos filósofos, ni buenos teóricos de la literatura, ni buenos intérpretes musicales quienes no tienen una vida sexual adecuada. Eso es evidente. Otra cuestión es que esta gente, que tiene pues unas deficiencias del tipo que sea, sean capaces de desarrollar obras que otros estiman geniales. Pero la genialidad que estimen los deficientes sexuales de determinadas materias no tiene por qué coincidir con la idea de genialidad. Eso ya son cuestiones mucho más complicadas. Quiero decir con esto que el hecho de especializarse en una determinada actividad, excluyendo otras que son más importantes, que son más fundamentales, no nos dignifica en absoluto para nada. Y por otro lado, no se puede vivir contra natura, es decir, no se puede vivir contra la naturaleza, no se puede vivir contra la realidad corporal humana. Por eso he dicho muchas veces que La Regenta es un manual para dejar de ser cura, abiertamente. Es decir, si La Regenta fuera una lectura obligatoria para cualquier seminarista, pues nadie acabaría el primer curso. Pero claro, hay personas que aprenden la vida no leyendo novelas, sino viviéndola. Entonces, claro, ninguna experiencia humana puede ser reemplazada por la literatura. Por eso he dicho también muchas veces que a la literatura hay que llegar vivido. Es decir, la literatura no enseña nada a nadie. A la literatura hay que llegar ya enseñado, hay que llegar aprendido. La literatura no proporciona conocimientos, sino que los exige. Y la mejor forma de adquirir conocimientos es penetrando la vida. Es decir, atravesando la vida con la mayor intensidad posible. Es que, claro, el que vive la vida a través de las novelas no ha vivido nada. No ha vivido absolutamente nada, de nada. Y es lo que le ocurre a un personaje como Raskolnikov y a muchos otros personajes. Pensemos en los protagonistas del Recurso del Método, de Alejo Carpentier. Son personajes totalmente literaturizados. Es decir, son personajes escritos para lectores de novelas, no para críticos de sistemas políticos. Pero esto es otra cuestión. Una vez que esta figura totalmente ideal, que este término totalmente ideal propio de literatura sofisticada reconstructivista, como es la figura de la prostituta Sonia, hace acto de presencia, volvemos de nuevo a una realidad con la que va terminando este episodio, y es la realidad que cita Raskolnikov con el juez instructor de la causa, con Porfirio Petrovich. Y en un momento dado, Raskolnikov dialoga con su amigo Razumihin y le dice, verás, el juez anda inquiriendo los nombres de los clientes de la prestamista y yo tengo también allí prendas, poca cosa desde luego, una sortija que mi hermana me regaló como recuerdo al venirme yo aquí a San Petersburgo y un reloj de plata que era de mi padre. Todo ello valdrá, todo junto, unos 5 o 6 rublos, pero yo lo tengo en mucha estima por tratarse de recuerdos. Todo eso valdrá 5 o 6 rublos, y recuérdese que él acaba de dar el día anterior 20 rublos a la viuda de Marmeladov para que celebre un banquete funerario. Pero yo lo tengo todo en mucha estima por tratarse de recuerdos. ¿Qué debo hacer ahora? No querría que me vendieran esos objetos, sobre todo el reloj. Yo me eché a temblar hace poco temiendo que mi madre mostrase deseos de verlo cuando salió la conversación acerca del reloj. Es lo único que nos queda de mi padre. Bien, todo esto, todas estas palabras, Raskolnikov las está fingiendo para parecer una criatura inocente en su relación con el cliente que ha prestado a la vieja Iliana Aliona Ivanovna esas prendas.
como quien él es, ha sido un cliente más y no tiene nada que ver. Es lo único que nos queda de mi padre. Enferma se pondría mi madre si yo lo vendiera, cosas de mujeres, así que dime qué he de hacer. Ya sé que habrá que hacer alguna declaración, pero ¿no sería mejor decírselo al propio Porfiri? ¿Qué te parece? Le dice a Razumihin. La cosa es urgente, ya ves, es muy posible que mi madre me haga alguna pregunta en la mesa. Y dice Razumihin, ah, no es menester declaración alguna, sino irse derecho a hablar con Porfiri, el juez. Exclamó Razumihin con cierta emoción desusada. ¡Qué alegría me das! ¡Qué alegría experimento! ¡Anda, vamos enseguida! ¡Vamos ya mismo! Que está de aquí a dos pasos. Seguramente lo encontramos. Bien, vamos allá. Él se va a alegrar mucho, prosigue Razumihin. ¡Re mucho, requete mucho de conocerte! Yo le he hablado mucho de ti en distintas ocasiones. Anoche mismo estuvimos hablando de ti. Vamos allá, de modo que conocías a la vieja. ¡Vaya, vaya, qué sorpresa! Bueno, tanto que la conocí que la mató. Mira cómo todo se encadena. ¡Magníficamente! Sí, sí, Sonia Ivanovna. Etcétera, etcétera. Bueno, entonces se dirigen, se despiden de la chiquilla esta, de la prostituta, y se van hacia la casa del juez para solicitar formalmente al juez que le devuelva a Raskolnikov las prendas empeñadas. Entonces, teatralmente, casi en unas escenas muy propias de una novela teatralizada o de una obra teatral novelada, como es el caso de La Celestina, de hecho, las técnicas de Crimen y Castigo son muy semejantes a las que utiliza Fernando de Rojas en La Celestina, aunque Fernando de Rojas compone La Celestina en los últimos años del siglo XV, 1400 tomada es Granada, se dice, probablemente entre 1492 y 1499. Las técnicas son muy semejantes, entonces cada uno de los personajes sale de la casa en una determinada dirección. El caso es que Sonia se va a su mechinal, se va a su cuartito, se va a su alojamiento y coincide en la calle con un personaje siniestro que en este capítulo aparece anónimamente, no se nos revela su nombre, aunque el lector veterano de la novela sabe que se trata de Svidrigailov, que es una especie de viejo, iba a decir, es un cincuentón. Apenas 50 años, pero es un viejo degenerado, además una criatura pederasta, es un ser repugnante. No un energúmeno, sino un ser repugnante, un ser envilecido por muchas circunstancias. Ha maltratado hasta la muerte a una primera mujer que ha tenido, de la cual se ha aprovechado económicamente. Es decir, es una criatura soez, vil, envilecida terriblemente. Y que pretende, además, casarse con la hermana de Raskolnikov y ante la negativa de esta termina por suicidarse, ya que su vida está definitivamente agotada. Este pretende ser César o nada y al final es nada. Este siniestro personaje, que además convive pared con pared al lado de Sonia y que por tanto podrá oír con toda nitidez las conversaciones que van a mantener Sonia y Raskolnikov y saber que Raskolnikov ha sido el asesino de la vieja y sin embargo no lo delata, no le mueven esos intereses. Era un hombre de unos 50 años, de estatura más que mediana, de hombros anchos y altos que lo hacían parecer encorvado. Vestido con elegancia y seriedad, semejaba a un señorón encopetado. En la mano llevaba un lindo bastón con el que hería a cada paso el suelo y calzaba sus manos en unos guantes flamantes. Su rostro ancho, mofletudo, era bastante simpático y el color de su tez fresco, nada petersburgués. Sus cabellos, muy espesos aún, eran completamente rubios y apenas si empezaban a encanecer, y su barba ancha, tupida, que le colgaba como una pala, era todavía más clara de color que el pelo de la cabeza. Tenía unos ojos azules y el mirar frío. Estos ojos son como los de la madre del magistral. Aquí los ojos azules nunca son garzos, son hirientes. Fríos, insistente y escrutador, los labios muy rojos. En general era un hombre muy bien conservado y parecía mucho más joven de lo que era. Bueno, en realidad es un tío asqueroso y degenerado, pero bueno, esto lo iremos viendo no tanto porque lo diga el narrador, sino porque lo demostrarán sus obras. Por sus obras lo conoceremos. Así es como Sonia coincide con este señor que vive, pernocta, pared con pared, casi puerta con puerta, con el mechinal, con el apartamento, con la vivienda, con el cuarto en el que vive Sonia. Es como la amenaza latente. Fíjense que será grande San Petersburgo, pero van a coincidir todos en los mismos recintos, colindantes además.
Entre tanto, en el escenario petersburgués, Raskolnikov y Razumihin van en busca de Porfirio Petrovich. Van a meterse en la boca del lobo. Y dice Razumihin: ¡Qué contento estoy! ¿Por qué estará tan contento?, pensaba en silencio Raskolnikov. Y aquí asistimos a esa situación en la que, por un lado, tenemos el discurso exterior directo libre, en diálogo, y el discurso interior directo libre, en discurso en aparte. Es decir, que simultáneamente se están interpretando dos melodías discursivas. Digamos que la mano derecha transcribe lo que es el diálogo directo y exterior, y la mano izquierda transcribe las glosas, los discursos en aparte, que son explicativos de lo que verdaderamente piensa cada personaje. Y Raskolnikov se pregunta interiormente por qué estará tan contento Razumihin de que él vaya a ver al juez, y piensa: qué burro es, qué burro tan ingenuo. Y eso que son amigos, o sea, que imagínense ustedes si fueran enemigos. Bueno, sí, asintió Razumihin apresuradamente y sin saber por qué. He ahí por qué en aquella ocasión a mí me chocó en parte. ¿Sabes una cosa? También en medio del delirio, cuando tú estabas enfermo y delirando, tú hablabas de unas cadenillas y de unas sortijas, de unas joyas. Claro, ahora todo está claro. Ahora sabemos por qué hablabas de aquellas joyas en medio del delirio. Y dice: hola, con que ya se le había ocurrido esta idea, piensa Raskolnikov. Este es un hombre que se haría crucificar por mí, y sin embargo, mírenlo, tan contento porque se explica ahora el que yo, en mi desvarío, hablase de cadenillas, de joyas, de perlas, etc. Esa idea ha debido de arraigar en todos ellos. ¿Qué refleja esta situación? Pues refleja un hecho que no se ha explicitado en la novela, pero que forma parte de un discurso sumario diegético, casi elidido, casi en un blanco. Y es que Razumihin y el juez han hablado de la presunta culpabilidad de Raskolnikov porque hay una serie de hechos un poco chocantes. O sea, Raskolnikov pierde el conocimiento cuando ante él se habla del crimen. Raskolnikov, en su delirio, habla de joyas, de dinero, de cadenillas, de prendas, etcétera, etcétera. Y claro, ahora se lo explican porque se pregunta por sus cadenillas, supuestamente las que él ha podido empeñar a la vieja asesinada, pero lo cierto es que se preguntaba por las que él había robado. ¿Lo encontraremos?, se pregunta Raskolnikov. Sí, lo encontraremos, contestó presuroso Razumihin. A él, al juez, le gusta engañar, es decir, engañar no, embromar a la gente, hacer bromas con la gente. Está muy apegado al viejo método de las pruebas materiales, aunque sabe lo que trae entre manos, lo sabe. Él fue quien el año pasado descubrió al autor de aquel crimen cuya pista se había perdido por completo. Mucho, mucho, muchísimo deseo tenía él de conocerte. Es decir que al propio Raskolnikov se le advierte que su adversario, su enemigo, el juez, es un sabueso muy serio, es un hueso duro de roer, es un perro viejo, astuto. Razumihin estaba más que entusiasmado y Raskolnikov lo advertía con mucha repulsión. A este es preciso cantarle también la cartilla, pensó palideciendo y con el corazón acelerado. A este se refiere al juez Porfirio. Porque lo que su amigo le confiesa del juez inquieta mucho a Raskolnikov. Raskolnikov, de hecho, es un cobarde emocional que reacciona por impulsos, pero no por valentía, no es ningún valiente. Lo más natural de todo, se dice a sí mismo Raskolnikov, sin duda para darse ánimos, es no cantarle las 40 al juez y hacerme fuerte para no delatarme. Hacerse el fuerte no sería lo natural. Bueno, ya veremos qué cariz toman las cosas. ¿Haré bien o haré mal en ir allá? La mariposa, piensa Raskolnikov, ella misma vuela hacia la llama. El corazón me palpita, señal de que no hago bien. Es decir, ya está dudando, está perdiendo el control de los hechos. El caso es que aquí los vamos a dejar a la puerta realmente de la casa de Porfirio Petrovich, del juez instructor, donde Raskolnikov opta por entrar riéndose, opta por entrar fingiendo la risa. Ya hemos dicho que la risa es el mecanismo autodefensivo de los débiles. Es decir, los débiles se sienten muy protegidos protagonizando situaciones cómicas o diseñando situaciones cómicas, sobre todo
bueno, el diseño de memes, sobre todo, es algo que delata, francamente, una debilidad emocional muy intensa y que trata de alguna manera de contraponerse y de sublimarse captando la atención de un público de risa fácil. Lo mismo le ocurre pues, a don Pablos, el buscón de Quevedo, cuando entra a la Universidad de Alcalá y lo único que se le ocurre es reírse para buscar la complicidad de determinada gente que acaba escupiéndole y llenándolo de escupitajos. Hicieron de él una montaña de escupitajos, ¿no? En definitiva. Entonces, Raskolnikov, creyendo de alguna manera preservar su estado emocional mediante la risa, lo que hace es delatarse, realmente delatarse. Es decir, la risa es un instrumento que hay que manejar con mucha cautela. El humor, las formas de la materia cómica, las diferentes formas de la materia cómica, de las cuales el humor es una de ellas, junto con el escarnio, con el sarcasmo, con la risa como el efecto orgánico del placer cómico, la caricatura, lo carnavalesco, lo grotesco, el ridículo, etcétera. Las diferentes formas de la materia cómica de las que nos hemos ocupado ampliamente son recursos que hay que manejar con mucha cautela porque son muy delatores, son muy reveladores de las deficiencias emocionales. El uso del humor descubre completamente, desnuda completamente la potencia emocional del ser humano. De tal manera que cuando alguien adopta un comportamiento voluntariamente grotesco, voluntariamente ridículo, o a través del artificio de memes, que es una forma muy socorrida de buscar la complicidad con otras personas a través del uso del repertorio de lo cómico, delata muchos aspectos. Es decir, por su forma de hacer gracia, los conoceréis, podríamos decir. Por su forma de relacionarse con la materia cómica, los conoceréis. ¿Pero qué conoceréis? Sobre todo las deficiencias emocionales del ser humano. A mí personalmente siempre me ha resultado muy trágico el personaje que cuenta chistes. O sea, los personajes que hacen chistes, las figuras que hacen chistes, los seres humanos que se comunican mediante el chiste, que es la forma más paupérrima de la materia cómica y no lo es por casualidad, tienen un contenido trágico muy amargo. Es decir, hay una gran deficiencia emocional detrás de todo esto, porque además cuando el chiste se acaba, cuando el chiste se agota, el chiste no deja de ser un kitsch inédito, un kitsch desconocido, pero automáticamente un chiste no se puede contar dos veces seguidas porque ha perdido toda chispa, ha perdido toda gracia. De hecho, un chiste es malo cuando se cuenta por segunda vez. Por lo tanto, claro, dedicarse a este tipo de cosas tiene un componente trágico muy fuerte. Digo todo esto para subrayar que precisamente el uso que Raskolnikov hace de la risa para presentarse, para personarse ante el juez, es el más inapropiado, es el más inadecuado, aunque él crea que es el más adecuado. Raskolnikov se rió con tal gana que parecía no poder tenerse, y así riendo penetraron ambos en el cuarto de Porfiry Petrovich. Eso necesitaba Raskolnikov, que desde el cuarto pudiera oírlos entrar riendo con risa que se prolongase todavía en el portal. En definitiva, esta es una situación ridícula, pero el que protagoniza el ridículo nunca percibe como ridícula la experiencia ridícula. Y carecer del sentido del ridículo puede ser muy útil, sobre todo para quien lo contempla, pero no para quien lo protagoniza. En definitiva, sea como fuere, la construcción del personaje prostibulario femenino en la novela realista es, paradójicamente, completamente idealista.